is black. Sí, un partidazo con tenis. Es de señalar que tenis es el que salió subcampeón el campeonato pasado, así que estamos dispuestos a darle batalla a cualquier equipo. Nuestro equipo Pucará es el quinto partido que está jugando juntos, así que tenemos mucho para seguir creciendo. No. Estamos jugando lo que normalmente estamos viajando, estamos yendo. Pero tenemos una plantilla un poco más extensa, pero bueno, lo más importante acá es que está surgiendo el equipo como equipo y no individualidades, que es lo que estamos buscando. Así que hoy tener un score de más de 90 puntos entre los dos equipos quiere decir que un gol tenemos, hemos corrido y bueno, es un lindo espectáculo. Sí, el básquet tiene eso, todos defienden, todos atacan, es un juego de conjunto, un juego de que las individualidades no corren, acá somos todos para uno y uno para todos, así que en eso sí se está haciendo muy fuerte y apelamos al grupo, ¿no? Esto no nos olvidemos que hace 2 años que recién estamos incursionando en este campeonato, así que yo creo que el básquet tiene que volver a lo que fue en otras épocas, que se esté oyendo ya en los medios el nombre de Pucará, el nombre de Sirio. Ojalá la dirigencia pueda ponerse los pantalones largos y hacer surgir, porque los jugadores están.
José. Los jugadores están, los que hemos jugado hace 40 años que venimos jugando están, y están en Dian Funes. Entonces cuestión un poco también de que los clubes y las instituciones no lo acompañen en el deporte, porque vino mucha gente de afuera y es una cuestión que tiene que ver con lo turístico, con los servicios, con lo que está preparado Dian Funes que tiene que ofrecer. Así que es importante. El fin de semana que viene tenemos la fecha número 6, son 8 fechas. Y ahí una vez que ya juguemos todo contra todo, se definen los playoffs y ahí sí es por eliminación. Así que esperamos llegar lo mejor posible a esa fase, que ahí sí es la fase importante porque el que pierde se va. Gracias a todos, gracias a Zona Deportiva por estar siempre presente con nosotros y un saludo a Radio Cero que son nuestros padrinos y bueno, ya le vamos a llevar los triunfos, pero vamos a ver qué hablar.